Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Tenemos otro podcast, en el mejor podcast del mundo, y hoy es un tema un poco polémico, o mucho polémico, pero que nadie está ajeno, porque no importa a qué te dediques, no importa si estás en las redes sociales, si estás en el mundo más del emprendimiento o no, seguramente estás pasando por algo muy cañón, que es este estrés, esta irritabilidad, esto que trae por consecuencia la secuela del llamado 2020 de la pandemia y que se está extendiendo y no tenemos para cuándo terminar. Y para ello saludo a mi querida esposa Dana Martínez. Hola, alias, Alex Montiel. No te quiero hacer enojar porque estamos viviendo en tiempos de irritabilidad. Sí, y justo hoy vamos a hablar de eso porque creo que sí es un... Porque creo que es un común denominador de estos tiempos, pero yo quiero dar mi versión más, una versión diferente, que no tiene que ver solamente con el 2020, sino que tiene que ver con algo todavía mucho más grande, mucho más expansivo, que es que la Tierra está vibrando más rápido. Ok. Científicamente, la Tierra está vibrando más rápido. Ustedes se preguntarán, ¿qué se fumó Dana el día de hoy? No, muchachos, no se fumó nada, así es Dana. Y es parte de este mar viaje que hemos hecho. Dana siempre ha estado clavada en cuestiones de este sentido y está muy informada y siempre está, es lo que le apasiona. Siempre está viendo videos, está leyendo libros, está investigando, está tomando cursos, está preparándose en ese sentido. Y por eso también tiene ella una lectura de diversas situaciones, como es el caso de la irritabilidad, mira, en otro sentido, ¿no? Desde antes del año 2000 yo estudiaba el calendario maya. No sé si eso ya te lo había platicado. Estudiaba el calendario maya y hablaban los mayas de la frecuencia vibratoria que tenía la Tierra en ese momento y que estaba cambiando. Entonces, desde ese entonces se decía que la frecuencia vibratoria iba a aumentar considerablemente. Pero creo que no pensaban que tanto o a qué nivel. Entonces, ya desde aquel tiempo seguíamos la vibración de la Tierra, los que estábamos pues muy clavados como con ese tipo de temas, que después platicamos de eso, pero es como que tiene que ver con el cuarto camino, se le llama. Esta frecuencia se llama, y después como que podemos hablar mucho, mucho más de ella, porque de verdad que es apasionante. Se llama no solamente la frecuencia, sino de las diferentes vibraciones que tiene y de por qué al aumentar la frecuencia estamos cambiando incluso de dimensión. Entonces, esta frecuencia se le llama frecuencia Schumann y esta frecuencia es científicamente medible. Entonces, vibrábamos diferente. Empezamos creo que con 7 puntos y estamos, me parece que en 30. O sea, es una cosa muy loca. ¿Pero a qué te refieres con 7 y 30? ¿7 qué? Pulsaciones. O sea, eso se refiere al pulso de la Tierra. Esta frecuencia es como el pulso de la Tierra. La Tierra está con un pulso mucho más acelerado, como para que nos podamos entender mejor. El pulso de la Tierra aumentó. Ajá, las vibraciones. Es esto, es la frecuencia cardíaca del planeta Tierra en general. Y ni siquiera del planeta, la galaxia, ¿no? Entonces, al aumentar de esa manera, y después imagínate estas llamaradas solares que todo el mundo decían, ah, mira, sí, las llamaradas solares. ¿Tú creías que eso no nos iba a afectar? ¿En serio? Claro que nos afecta, todo nos afecta. Solamente que estamos tan desconectados de eso. Y toda esta frecuencia ha aumentado tanto que incluso cuando dices que los días duran menos o te parece que son más cortos y no te alcanza el tiempo para nada, sí, es verdad, pero sí, de verdad, literal, los días son más cortos. Todo por todas estas cuestiones planetarias. Todos estos cambios de vibración. Entonces, imagínate tú con este tema de acelere vibracional de la Tierra, cómo está todo. Muy acelerado. Muy. Ajá. Entonces, esto hace que estemos muy, para bien y para mal, se altera todo, ¿no? Para mal y para bien se altera todo.
Pero no, sin irse como a la parte negativa, porque creo que es mucho más rescatable la parte positiva, es todo esto tiene un fin específico. Y el fin específico es introducirnos a la quinta dimensión. ¿Qué es la quinta dimensión? La quinta... Es la dimensión desconocida, ¿no? Es la dimensión desconocida. Es vibrar en amor, con más conciencia. A mí me encantaría... ¿Quieres decir que tenemos que morir para renovarnos? Sí, y no solamente a nivel físico, ¿no? De esta dimensión que es la tercera. La tercera dimensión es la que tiene la materia, ¿no? Sí, estoy hablando de una analogía. Sí. Como el fénix, tenemos que volvernos cenizas para renovar en un ser mucho más poderoso. Claro, pero también a nivel físico, ¿eh? Hay una limpieza planetaria muy, muy profunda y la verdad es que es eso lo más... lo más... No quiero llamarle triste, pero sí... pero sí es un poco que nos hayamos desconectado tanto de todos estos conocimientos precisamente que tenían los mayas, ¿no? Y no nada más los mayas, Marvel. ¡Claro! ¿Sabes? ¡Claro! ¿Te acuerdas lo que te expliqué? Lo que dijo Thanos. ¿Te expliqué por qué fueron las películas de Avengers? Es que tú, bueno, o sea, claro, porque todos estos mensajes vienen en de esta manera también, ¿eh? Uh-huh. Para la gente más clavada y teta como yo, uh-huh. Avengers... Para la gente no tan clavada como tú, te explico qué quería hacer Thanos y por qué puso de cabeza al mundo y al universo entero. Él, de forma totalmente desinteresada, el único interés que lo movía era el universo, era el balance del universo. Era que los recursos eran finitos, no infinitos, que se iban a acabar porque estaba sobrepoblado el universo entero. Entonces él quería reunir a las gemas del infinito para que con un chasquido se acabara la mitad de los seres vivos del universo. Y así el universo entero resurgiera a través de la no sobreexplotación de los recursos. Con la mitad de esos seres, no importa en qué planeta estemos hablando, con la mitad de esos seres, los planetas y sus recursos iban a florecer porque ya no se iban a autodestruir, autocanibalizar con esto que estamos viviendo de la sobrepoblación del universo. Entonces es lo que quería hacer, eliminar, no me importa quién, pero quiero eliminar la mitad de este mundo, la mitad de este universo. ¿Se te llenan las hojas de lágrimas? Sí, pues ¿por sí. qué? No sé, me es pongo lo que dijo Thanos. Pero es de mentiras, no pasó. De hecho, después lo revivieron en la de Avengers 4. Okay. Viajaron en el tiempo y ya. Y ahí sí se pasó de lanza Iron Man, porque él sí escogió a sus amigos para que sobrevivieran y a todos los malos se los chingó. Entonces, eso es lo que pasó. Qué gran villano, ¿no? Un villano que está haciendo... algo bueno de forma con medios malos, con medios negativos. Matar gente para un bien común. O sea, él sí decía, el fin justifica los medios. Wow. Es un poco lo que me estás diciendo, ¿cierto? Bueno, pues tú lo interpretas así porque ves muchas películas y está padre ver esa perspectiva. Está muy interesante. Pero bueno, imagínate con esta alteración que hay en la frecuencia vibratoria, cómo nos está afectando a todos. Y entonces, justo yo lo sentí al comenzar esta pandemia y decía, agárrate porque viene fuerte. Entonces, yo, por ejemplo, yo corro todos los días, hago ejercicio, pero ya no es como por un tema de ¿cómo se llama? Solamente como... vanidad. No, es como por no volverme loca. Es por no... por poder con el día, por poder mental, por poder relacionarme de la mejor manera. Solo por eso y solo por eso lo hago de la manera más, o sea, me encanta hacerlo. Terapia. Me encanta, es súper terapéutico para mí y es súper necesario. Porque ahí llegamos al punto, el ánimo. Hablemos no solamente de el sentimiento de la ira o del enojo,
sino del ánimo en general. Lo platicaba hace poco. Esta es una enfermedad. Este bicho es lo que habíamos dicho. Psicosomático, totalmente de los sentimientos. Sí. Y te puede destrozar en tu salud física o en tu salud mental. Uh-huh. En las dos. Pero empieza por lo mental. Y si justo por las dos, pero empieza en la mental. Si te abre la puerta de eso, si te abre la puerta mental, si entra por la cabeza, ya valió, ¿eh? Te platicaba la pasas de... muy mal. Muy mal. Te platicaba de un compa que estaba en un grupo de otros amigos y que estaba encabronadísimo, se salió del grupo porque estaba encabronado porque él no se sintió apoyado por ese grupo de amigos, ¿sí?, o grupo de compañeros o de personas que tenemos cosas en común, y me enteré que estaba enojado porque básicamente, te digo el final, él estaba encabronado porque él exigía que le ayudaran. Sí. Y como no estaba recibiendo respuesta a esa exigencia, dijo que todos eran una bola de culeros y que se vayan a la chingada y no sé qué, y de repente vimos otras cosas que estaba totalmente ya desconectado de lo que estaba sucediendo, y piensa que el hecho de que alguien te ayude es la responsabilidad de esa persona y que tú lo mereces a huevo. O sea, cuando alguien te ayuda, pues recibes la ayuda. Cuando quieres ayudar a alguien, la das de corazón, pero no puedes exigir eso. Uh-huh. Y estaba tan encabronado y te empezó a tomar todo personal. Y hoy en día debe de estar en un círculo interior, en un círculo mental, que le está rompiendo la madre, cabrón. Y eso le va a afectar en su familia y en su trabajo y en su salud. Es una cosa lógica, no lo estoy inventando yo, es lógico. Es lo pero ¿sabes qué es lo más interesante, Alex? Que estamos en una época de espejos. Siempre ha sido así, pero ahora más fuerte. Uh-huh. Siempre ha sido así. El tema de lo que te choca, te checa. ¿No? Esa frase es de Dana. No es mía. Bueno, la dices mucho, digo. No, ¿sí? Sí, claro. Pues así fue la primera que te lo escuché. ¿En serio? ¿Sí? ¿Tú no lo habías escuchado? ¿Lo que te choca, te checa? No, pero pues tampoco vivimos mucho así. Como... No, pero no por mí, por alguien más. ¿No habías escuchado eso? Sí, muchas veces mi mamá lo dice. Gracias. Entonces, No que yo lo diga, pero antes esa frasecita era como de, pero ahora es que lo que quiero transmitir es que todo ahora está como si estuviera en el volumen 10, como si estuviera en el volumen 10, así está todo. Entonces, es verdad, estamos en un momento de espejos, estamos en un momento de caídas de velo o caídas de el teatrito, donde está también la gente que ha hecho cosas feas. Uh-huh. Se le cayó el teatrito. ¿Por qué? Porque estamos que sale la verdadera, sale la verdadera, o sea, antes lo tenían muy tapadito y ahorita ya no. Ya no hay posibilidad de tapar ese tipo de cosas. Se han quitado las máscaras, se han quitado las caretas. Se han quitado, sí, la escenografía, ¿no? O sea, se está cayendo eso y estamos pudiendo ver... La verdadera esencia. De la verdadera... Estamos pudiendo ver la caca que hay ahí, ¿no? O al contrario, la cosa chida que hay ahí, que realmente está sustentada. También. ¿No? Sí, también. También, pero, o sea, sí ha sido muy notable eso. Y pongan atención, pongan mucha atención para que lo tomen para bien, ¿no? Para poder ver ese tipo de cosas y ver cómo lo manejan, ¿no? A mí me pasó algo también que yo no sé si sea producto de mi sensibilidad que se ha incrementado en estos días. Qué bueno que lo mencionas. Eso de sensibilidad también está en el 10 en todos. Sí, entonces yo no sé si es mi percepción aderezado con una sensibilidad más grande, o sí la irritabilidad de las personas, pero siento que últimamente yo, que manejo constantemente y que estoy constantemente empujando los límites de la tolerancia y de la autoestima y de lo inteligente que debe de ser alguien para aguantar el troleo del escorpión, me he fijado que existe de repente reacciones de parte de la gente, de esos que molesto,
mucho más fuerte, mucho más agresiva. Antes eran más aguantadores. Eran más aguantadores y yo tengo una regla, finalmente. Cuando yo troleo a alguien, en términos generales, lo troleo porque sé que va a aguantar vara, porque es mi amigo, bueno, no mi amigo, o sea, mi conocido, alguien que me cae bien, y le echo el reflector. Finalmente le estoy echando el reflector a esa persona y entonces empiezo a interactuar con ellos y entonces muchos se cagan de risa. Uh-huh. Otros no contestan, otros me siguen el juego, pero últimamente he visto a varios que se encabronan. Uh-huh. De la nada, de 0 a 100. Pero a uno sí fue un extremo, ¿no? No sé cómo poner el ejemplo para no decir específicamente el nombre, pero él estaba hablando sobre un tema deportivo. Y entonces yo le puse un ejemplo de ese tema que estaba hablando. Ni siquiera, o sea, él estaba hablando de un tipo de jugadas y yo le pongo una jugada. ¿Y qué me dices de esta? De esta joyita, le pongo. Y me empieza a decir, eres un pendejo. Pero ni siquiera lo insulté. Escorpión ni siquiera lo insultó, es la especialidad, pero ni siquiera lo insulté. Fui, mira esta joyita. Ya, con eso demuestra su pendeja. Wow. Y ya le empecé a contestar, ¿no? Pero me di cuenta, y aparte era un tipo que en la vida cotidiana no es una persona agresiva, no es una persona que se le caracterice por ser polémico o demás. O sea, no es como que me estaba hablando con Polo Polo, güey, ¿no? No estaba diciendo, nunca habla con groserías. Y de repente, de la nada, me empezó a decir algo así y yo digo, güey, o sea, la gente sí está encabronada. Uh-huh. Está. ¿Y sabes por qué es más eso? Porque no entienden qué pasa. Porque cuando entiendes qué pasa, en lugar de enojarte, eres más empática contigo mismo. Eres más empático, más amoroso contigo mismo. Y desde ahí puedes empezar a trabajar con los demás, pero primero contigo mismo. O no sabes, pues como niño, ¿no? Como lo que pasa con los niños. Los niños no saben todo lo que está pasando a nuestro nivel, pero nosotros tampoco sabemos lo que está pasando con esta plandemia, porque es una plandemia. Ajá, tampoco sabemos. A otros, o sea, hay unos niveles mucho más altos, ¿no? Que saben realmente para qué se hizo esto. Con lo cual, no está diciendo Dana que no exista la enfermedad. O sea, nosotros no somos quien para aleccionarlos, pero les podemos decir nuestro ejemplo. No quiere decir que seamos perfectos, que no hayamos caído en provocaciones, que no estemos enojados muchos momentos del día. Es que yo creo que al contrario. Yo creo que precisamente como manejamos un estrés alto, precisamente como manejamos un pinche genio horrible, precisamente como manejamos una histeria, ¿no? Entonces, desde ahí podemos decir esto, o sea, desde ahí podemos hablar, porque si no, si tú no lo tienes, si tú, pues, ¿cómo vas a hablar de eso? En los momentos de luz que he tenido, de claridad de pensamiento que he tenido en este sentido, alguna vez hemos platicado de esto todo el año tú y yo, Dani. Y entonces cuando nos toca ir la primera vez a Los Ángeles en pandemia, que tuvimos que viajar, el aeropuerto era un desierto. Sí. Contrario a lo que sucedió en este fin del 2020, uh-huh, que se atascó como si estuvieran regalando cosas, ¿no? El punto es que no había nadie, nadie es nadie. Tenemos que viajar por trabajo. Y a pesar de que no había nadie, las empleadas, las del mostrador, las de seguridad, estaban de un pinche grosero. ¡Cabrón! Uh-huh. Y yo, mi reacción de microsegundos fue molestarme con la forma que me estaban hablando. Uh-huh. Y entonces ya me iba a salir acá el Lord de Aviones. Uh-huh. Dije, ok, ojo, acuérdate quién está hablando. No está hablando ella en una circunstancia normal. ¿No sabes lo que ha pasado en su casa? No sabes lo que está pasando aquí en su trabajo. No sabes si ya lo va a perder o no. No sabes qué tipo de preocupaciones tiene. No tengo que juzgarla porque no sé muchas cosas que estén pasando con ella. ¡Fum! Freno de mano. Le hablé como mejor me dio a entender mi educación. Y le hablé normal, a pesar de que ella siguiera con malos modos. O acelerada. Y dije, uf, respira. No hay problema. Vamos a seguir. Contrario a lo que ha sucedido muchas veces con lo que dije, ¿no?
Lord Pizzas y Lord no sé qué y Lady no sé qué. ¿Cómo se ponen con los empleados de las pizzas, no? Eso que salió varias veces de Little, creo que es Caesars, ¿no? Little Caesars, que como por lo menos dos veces iban a agarrar a madrazos y los amenazó, no sé. Vuelvo a lo mismo, no estaba hablando esa persona en específico, está hablando ella y toda su circunstancia y toda su situación familiar, económica, etcétera, etcétera. No sabemos qué es lo que estaba pasando. Y salió por ahí el tema en Netas Divinas y lo decía Paola Rojas así, ¿no? No sabemos qué está pasando a esta persona. Están muy irritados, están muy irritables, están muy encabronados y nada, se hace falta ¡pup! Que actives un botón para que te salga el genio y el monstruo. Están muy enojados, estamos muy enojados, estamos. todos, porque además, ¿sabes qué pasa? Que te voy a decir dónde está lo más cañón, que podemos ser prudentes con la señora de en el aeropuerto, que lo pudiste manejar muy bien. No todo el mundo lo puede manejar así. Lo manejaste perfecto. Yo muchas veces manejo perfecto eso con las personas que beben el súper, que están en la calle. Ah, pero cuidado con la gente de tu familia, cuidado con la gente con la que convives dentro de tu casa. Porque creo que somos súper injustos y con ellos son con los que no nos tonteamos el corazón y con los que ahí podemos ser, podemos explotar de la peor manera. Cuidado con los hijos, ¿no? Porque podemos ser los papás más histéricos y podemos ser los papás más impacientes. Entonces, yo, por ejemplo, lo hago para mi familia. Y aún lo de correr, lo de hacer ejercicio que hablaba desde el principio de esto. Lo hago para mi familia y obviamente toda la demás gente que salga beneficiada, pues qué bueno, ¿no? Pero lo hago para mi familia y con todo, y que lo hago específicamente para mi familia, muchas veces no lo logro. Estoy siendo muy honesta, pero creo que nos falta eso, nos falta honestidad, nos falta transparencia, nos falta decir, no solamente les está pasando, no, perdón, nos está pasando a todos. A todos, porque si no nos vemos nosotros, si no vemos lo que está pasando conmigo, si yo no veo qué está pasando conmigo, si solamente lo veo en el que está afuera, entonces va a ser muy difícil que lo pueda trabajar, difícil. Yo creo que está bien verlo en el que está afuera, en el sentido de te sirve como ejemplo, no solamente verlo como morbo, sino ver lo que está sucediendo y lo que está pasando y tú qué harías en sus zapatos. Sí, ese nivel está padre, pero súbele un nivel, súbele un nivel más. Aparte de manejarlo de esta manera está padre, pero aparte de manejarlo así, súbele un nivel y llévalo a ti. Obsérvate qué estás haciendo, obsérvate cómo estás actuando, obsérvate cómo le estás hablando a tus hijos, que son los chiquitos más sensibles y son con los que puedes. Los menos culpables y son con los que puedes regarla más. ¿Cómo le estás hablando a tus hijos? ¿Cómo estás manejando esto con tus hijos? Y ahí es donde creo que tenemos que ser muy cuidadosos. Muy. Y yo desde que estaba muy chavita y ahorita estoy cayendo en cuenta, cuando pueda, yo tengo que hablar con los papás y decirles que no sean cabrones con los niños, ¿no? Porque yo conmigo muchas veces no pensaban en mí, ¿no? Entonces, como que eran demasiados problemas como para, ¿no? Como para, o sea, los chavitos no importa que no es que no importa, pero no nos ponemos a pensar que están escuchando todo o que están recibiendo nuestro peor momento del día, que están recibiendo nuestras obras de tiempo, nuestras obras de paciencia, nuestras obras de todo. No es justo que ellos reciban las obras de todo, no es justo. Entonces, es un llamado de verdad a toda la gente que está tan agresiva, que está tan enojada. Es un llamado a esa gente. Yo ya me incluí, por supuesto, pero es un llamado para que lo trabajen. O sea, deben de encontrar la manera en cómo procesarlo, trabajarlo de tal manera que baje su nivel de estrés, que baje su nivel de enojo, que baje su nivel de ansiedad, que suba su paciencia. Hay que hacer un plan de contingencia. Sí, eso me parece bien. ¿Qué pasa cuando yo esté en esa situación? Como te digo, en estos ejemplos muy públicos que te puse,
pues tú te ponte en esa situación y qué harías. Y entonces cuando tú te veas, te encuentres a ti mismo en esa situación tan extrema callejera o en esta situación más íntima familiar, ¿qué puedes hacer para detectarte que estás entrando en un sentido de ira, de poca tolerancia, de poca paciencia y que vas a empezar a comportarte súper nefasto? ¿Cómo le haces para meter ese freno de mano? A lo mejor yo en ese momento que lo que te dije del aeropuerto, yo lo tenía muy presente porque lo habíamos platicado hace unos cuantos días, y pude hacerlo, pero a lo mejor no. A lo mejor me hubiera puesto ahí a hablarle mal, igual que ella. Me hubiera puesto a ese nivel de frecuencia y ya valió madre. La violencia genera violencia, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que crear ese tipo de cosas. Un plan de contingencia, por ejemplo, preventivo, es lo que tú estás diciendo, correr, ¿no? Uh-huh. Yo, mi plan de contingencia preventivo, lo platiqué hace poco en un video, es tener proyectos, trabajar y voltear a ver a mis hijos. Pero, Alex, tener proyectos y trabajar, eso es una fuga. No. O sea, yo hablo de correr, eso es para... Eso también es una fuga. Si yo lo quiero ver como una fuga, te lo voy a decir en forma negativa. No, porque biológicamente uh-uh. es diferente. O no. sea, si tú trabajas y demás, ¿qué le estás haciendo a tus células? Es que no me dejaste terminar. O sea, yo te estoy diciendo, y quieres hablar de cuestiones químicas y de células. Yo, por ejemplo, cuando mis hijos llegan a pedirme que juegue con ellos, mientras yo en ese momento estoy a punto de romperme la madre con alguien de internet porque me dijo algo que me molesta, o estoy viendo algo que no me gusta, que están haciendo otras personas que siento que me afecta a mí, y llegan y me inyectan esa cantidad de energía, de buena vibra y de amor en las células de mi cuerpo y en mi corazón, digo, ¿qué demonios estoy perdiendo el tiempo con esto? Voy a jugar con ellos, porque me ayuda el hecho de que ellos están en otra frecuencia tratando de ser felices y de jugar luchitas. Y entonces lo dejo y entonces cambio ese sentimiento de enojo y de frustración y de agresividad contra eso que me estaba provocando por buena onda y alegría y amor. Sí, pero esta es otra cosa. Tú hablabas de proyectos, de trabajo y demás. Yo nada más digo, ojo, una cosa es evadir y otra cosa es trabajar. O sea, yo sé, por ejemplo, que el fútbol para ti es súper terapéutico. Tú te pones a jugar y sacas todo el estrés, sacas todo el mal humor, sacas y termina el juego y eres mucho más amor y paz, ¿no? O sea, eso, por ejemplo, creo que ayuda mucho más porque, sí. porque lo otro, nada más creo, y qué bueno que salga, porque creo que hay que tener cuidado en, ¿estoy evadiendo o estoy haciendo algo que realmente me está ayudando a bajar mis niveles de estrés, bajar mi nivel de ansiedad, bajar, ¿qué estoy haciendo? Pero es que, o sea, puedes tomarlo de las dos formas. Yo también, alguien que nos está viendo podría decir, el hecho de irte a jugar fútbol o de correr es también evadir y correr de tus problemas psicológicamente está con problemas. No. No, tú lo estás tomando así porque lo estás haciendo en conciencia. Tú estás corriendo en conciencia, no solamente estás evadiendo un problema o te estás saliendo de tu casa para no ver a tus hijos y a tu esposo. No lo estás haciendo por eso. ¿Cuál es tu objetivo? Hay alguien que a lo mejor sí lo hace por eso. Y dice, me voy al bosque a correr, voy al parque a correr, y está evadiendo a su familia. Pero tú no lo estás haciendo por eso, es lo que te digo. Todo puede tener una connotación negativa o positiva, depende tú cómo la lleves en tu vida. Por eso vuelvo a lo mismo, no es bueno juzgar. No es bueno decir que lo que tú estás haciendo está bien y lo que yo estoy haciendo está mal, porque tú no sabes por qué lo estoy haciendo, ni yo lo sé por qué estás tú no, haciendo. No, es que no es juzgar, pero sí creo que es muy bueno el ejemplo, porque precisamente hay mucha gente que hace eso y para mí eso no es un trabajo personal, sino es evadir. Ya te puse el ejemplo de personas que pueden evadir. Y no es juzgar. Saliéndose a jugar fútbol o a correr. Puede ser. ¿Pasa o no pasa? ¿No crees que pasa esto que te acabo de decir? Que alguien se salga a correr para no estar en la casa con su esposa o con su esposo y con sus hijos. Pues más que correr, o sea, yo creo que corre, pero de casa, ¿no?
Por eso es, o sea, quien quiere diciendo. Correr porque quiere evadir su realidad, pues exacto, corre de casa, ¿no? Exacto. Corre de su marido. Exacto. Corre, pero da otra casa. A eso me refiero. Ah, ya te estás yendo a otra cosa. Estamos no creo que. Específicamente de la acción, no de lo que tú harías. Bueno, hay gente que va a estar como más de acuerdo, que le va a hacer clic más mi comentario, y hay gente que le va a hacer clic más el tuyo. Así es. No significa que yo tenga la razón absoluta. Así es. Y no significa que tú tengas la razón absoluta. Así es. Creo que hay mucha gente que va a decir, claro, Alex, yo estoy de acuerdo con Alex. Y hay gente que va a decir, a mí me checa más lo que dice Dana. Y creo que eso está bueno, ¿no? Sí, es lo que te estoy diciendo. Que todo puede tener una connotación negativa o positiva. Y lo junto, lo combino con no juzgues. No sabes por lo que lo está haciendo la persona. No sabes por qué se está enojando la persona. Por qué está corriendo la persona. Por qué está en un proyecto esa persona. Por qué hace lo que hace esa persona. Todo, como te lo digo en la vida, todo es contexto. Nada es una acción en individual que no está afectada por el antes o el después. Ajá, pero más que juzgar, créeme que no es juzgar. Es usar este ejemplo para decirle a los demás, a las demás personas, que sí hay una diferencia y que hay mucha gente justo evadiendo. Hay mucha gente, y a lo mejor muchos me van a odiar, ¿no? Viendo perdiendo el tiempo en casa, porque dice, mucha gente dice, ¿y ahora qué más voy a hacer? Ya no sé qué más hacer. Híjole, tenemos tanto trabajo que hacer. Aquí adentro, o sea, de verdad, tanto trabajo que hacer con nosotros mismos. Ya en te pusiste serio conmigo. No, estoy pensando cómo llegar al otro punto, porque en estos planes de contingencia, hace rato te comenté lo de las pizzas, ¿no? Y este pensamiento lo decía esta periodista con la que platicaba, ¿no? Sobre, tú no sabes qué está pasando a esa persona. A ver, voy a otro punto. El hecho de que tú estés encabronado, el hecho de que estés perdiendo el trabajo, el hecho de que tengas problemas en tu casa, el hecho de haber perdido a alguien, el hecho de lo que sea que está provocando tu ira, no te justifica y no te va a evadir y no te va a ahorrar ninguna consecuencia mala de tus acciones. Y hablando de hiciste algo y hay una consecuencia, y hablando de este nivel 10 y de esta subida de energía y demás, de frecuencia vibratoria, las leyes universales, que ese es otro tema increíble, las leyes universales se están aplicando más rápido que de costumbre, ¿eh? A toda acción. La ley de causa y efecto está aplicándose mucho más rápido que de costumbre. Entonces, debemos de tener cuidado porque, porque nos está saliendo el tiro por la culata. Cuando no somos conscientes y cuando hacemos cosas negativas, nos está haciendo el tiro por la culata mucho más rápido que antes. Y qué bueno, porque todo es para bien. Todo es para tener una mayor evolución. Todo es para ser mejores personas. Entonces, yo creo que todo es para bien. Sí. Y parte de estos consejos, que si me lo quieren tomar para su vida, es consíguete cosas más allá, o sea, que sean más grandes que las reacciones viscerales que tú tengas, los sentimientos a flor de piel que tengas presentes. No sé cómo se pueda interpretar lo que dije hace un momento acerca de los proyectos, pero los proyectos pueden ser de todo tipo. Puede ser un rompecabezas, güey, ¿no? Puede ser un podcast, puede ser cualquier cosa que te haga ser creativo y que te haga mover tu energía y que te haga hacer cosas. O sea, nosotros, por ejemplo, hacemos este podcast también hasta por una necesidad de expresión, una necesidad de platicar. Este tipo de pláticas que tengo con Dana las he tenido los últimos 13 años. Hoy las grabamos y las compartimos con ustedes. Pero nos sirve también a nosotros como terapia, inclusive, porque podemos verbalizar las cosas, podemos decirnos lo que sentimos, lo que pensamos. Muchas veces tendremos discrepancias entre nosotros y muchas veces tendremos muchos lugares en común, muchas cosas en que estamos de acuerdo. Y creo que también esa es una forma de canalizar bien tu energía, porque si estás también en un rollo en el que no te puedes salir de ti mismo
con las cosas negativas, pues por eso caen muchas personas en adicciones, por eso caen muchas personas en cuestiones que no están tan cool, que no son tan constructivas. Si te encuentras, según yo, si te encuentras algo que te motive para salir de una frecuencia negativa y entrar a una frecuencia más creativa, entrar a una frecuencia más de amor, entrar a una frecuencia distinta a la que te está destruyendo de alguna u otra forma, pues creo que está cool. Sí, yo, o sea, pero como que mi invitación es hacerlo hacia adentro, desde adentro y hacia adentro. Más allá de, tienes toda la razón, de los proyectos siempre ayudan, de esta creatividad, lo mío es como, o sea, mi comentario va más como a, éntrale, o sea, ¿cuántas veces le hemos sacado a poner un espejo y verlo? Y ver realmente la persona que somos. ¿Cuántas veces le hemos sacado? Y sabes una cosa, las personas que han estado en condiciones muy, muy fuertes de salud este año, justo es lo que han pasado por estas reflexiones y han puesto en la mesa o han valorado muchas cosas que antes no valoraban y se han puesto reflexivas como nunca se habían puesto reflexivas. Entonces, para algo ha llegado también, ¿no? Por eso yo digo, todo es para bien, pero no esperes a que llegue la enfermedad. No esperes a que llegue una enfermedad para que te pongas, para que te claves en ti. Clávate antes, o sea, no dejes que se te junte la chamba, no dejes que se te junte y que venga una enfermedad o la pérdida de alguien para que te haga ver sí o sí hacia adentro. Hazlo desde antes. O sea, mi invitación es, a ver, saquemos las antenas que tenemos todos y escuchemos de qué se trata esto, para qué está pasando todo esto. Y ver también cómo te puedes identificar tú más, cómo te puede hablar tu interior o tu exterior, cómo puedes ver esos espejos, específicamente en tus términos, cómo podemos ver esos espejos. Hay personas que pueden ver esos espejos a través de los libros, a través de las películas, a través de su familia, a través de la reflexión, a través de la meditación, a través de muchas cosas. Creo que cada quien sabe lo que funciona mejor para otras personas. Hemos platicado también, Dana y yo, de eso. Y yo digo cosas tan extremas que ustedes podrán criticar o no, pero que inclusive Dana lo ha criticado o lo ha dudado o no, pero que a mí me quedan clarísimas que funcionan para mí. Que yo, Dana cree en cierto tipo, no quiero poner palabras en tu boca, de cierto tipo de terapia. ¿Estoy muy bien? Mientras que yo le digo que las películas y las series para mí me han ahorrado horas de terapia, o las he invertido ahí, porque los personajes, las situaciones, los diálogos me hablan todo el tiempo. Es que, ¿sabes? O sea, sí, pero Dios nos habla todos los días. Lo que pasa es que no sabemos cómo escucharlo. Y justo yo creo que sí, los personajes, Dios te habla a través de los personajes, Dios te habla a ti a través de las películas. Y qué hermoso. Qué hermoso que Dios a ti en específico te habla a través de las películas. Entonces hay que encontrar la forma en que Dios, la fuerza, lo que quieras creer en el osito bimbo o quien sea, cómo te escuchas, cómo escuchas esa voz interior. No sé quién te diga, quién sea esa voz. Ok, ya está, sí, justo. O sea, sí, uh-huh. Es cómo escuchas esa voz interior que es tan importante, necesaria escucharla en estos momentos. Y quiero compartir contigo algo de un cuate que guardé aquí lo que dijo. Es un cuate que está muy conectado y que le preguntaron unas cosas que me parece que tienen mucho sentido. Y le preguntaban, por ejemplo, esto: ¿qué necesito aprender de una persona que saca lo peor de mí? Fíjate qué fuerte, ¿no? Y dice, cuando alguien saca lo peor de ti, agradécele, pues justamente te lo está sacando. De otra forma no podría expulsar, de otra forma no podrías expulsar esa basura de tu psique. Claro, te lo está sacando, te está poniendo la caca fuera, vela y trabájala, ¿no? Deja de quejarte de que la persona saca lo peor de ti y bueno,
¿qué está sacando? Pues trabaja lo que te esté sacando, ¿no? Deja de quejarte de que la persona con, de que tu mamá, de que tu esposo, de que tu hijo saca lo peor de ti. Es, a ver, ¿qué estás sacando? Tenemos mucho que trabajar. Mucho. Éntrale. Todas las personas que nos estén escuchando o viendo, todos los días van a estar expuestas y han estado expuestas a tener un conflicto con sus papás, con sus hermanos, con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de escuela, con sus vecinos, con quien sea. Entonces, espero que les haya gustado un poco o mucho lo que les dijimos esta ocasión, para que tengan un nivel de conciencia mayor, una rayita más de decir, ojo, cuidado. Cuidado, no quiero caer en desesperaciones, no quiero caer en la ira, no quiero decir algo de lo cual me arrepienta, no quiero hacer algo de lo cual me arrepienta. Y si lo dices, cuestiónate, ¿no? Obsérvalo, ¿por qué lo dije? ¿Para qué lo dije? ¿Qué está pasando conmigo? Cuestiónalo, trabájale. Es importantísimo que ya te pongas a trabajar en ti, porque estamos sí o sí cambiando. O sea, sí o sí es como las televisoras, ¿no? Que se rehusaban a cambiar, que querían seguir. Se les está cayendo el teatro, ¿no? Se están yendo a pique las televisoras. Entonces, no es como que no queramos ese cambio. Está pasando. Estamos cambiando de era, estamos cambiando la frecuencia vibratoria, estamos cambiando de dimensión. No es que quieras o no quieras, está sucediendo. Y yo te sugiero que te prepares lo mejor posible para que puedas hacerlo en amor y no en rigor. ¿Qué significa en amor? Que te subas a esa ola y puedas hacerlo aprendiendo, cuestionándote, trabajando. Van a surgir muchos temas, o sea, muchos problemas, por así llamarle, ¿no? Pero justo esos son los retos que tienes que tomar, y toma el toro por los cuernos, enfréntalos, y cuando los pases es como pasar a otro nivel en tu videojuego. Cuando una vez hice un video que decía que para mí la vida era como un videojuego, creo que fue el primer video que hice, y es como pasar a otro mundo y pasar a otro mundo. Vive la vida como eso, porque al final eso es. Entonces, trabaja para que tu vida sea lo más que lo puedas disfrutar lo más posible y no la tengas que sufrir. No venimos a sufrir, pero si no trabajamos en nosotros, vamos a vivir cosas muy cañonas, porque sí o sí tenemos que crecer como seres. Entonces, sí o sí vamos a pasar cosas mucho más fuertes si no nos ponemos a trabajar. Y como comentario final, tomen esto o perciban esto en el mensaje que queremos dar. Las formas, pues no sabemos si son correctas, no sabemos los conceptos, si tú compartes con nosotros los conceptos de otro mundo, otra vibración, de Dios, de lo que sea. No te claves en esos términos, sino más bien en el concepto, porque está pasando, como quieras definirlo y por la razón que quieras que esté sucediendo, pero está pasando, está moviéndose todo el planeta, y eso afecta a nuestra vida profesional, nuestra vida personal, nuestra vida familiar. Entonces, espero que les haya gustado. ¿Algo más que quieras agregar? Que los quiero. No sé quién eres, pero te quiero. Te quiero porque eres un hermano en este camino, porque me quedé muy amorosa. Entonces, los quiero. Y a ti también, mi amor, te amo. Y bueno, pues entendernos, ¿no? Entender la histeria entre esposos ha sido muy complicado. Muy, o sea, la mayoría de los esposos se han querido mandar a la goma, sí o sí. Se han querido mandar a la goma. Nosotros sí o sí nos queremos mandar a la goma muchas veces, pero aquí estamos porque nos amamos. Y creo que eso es lo más importante. Y si quieres mandar a la goma a alguien, no tienes que hacerlo peleando. Entonces, si vas a estar con alguien, trabájale para que estés lo mejor posible. Y si no, pues no esperes a que estés de la cola para no estar con alguien. Hazlo en amor también.
Nosotros nos amamos, seguimos juntos y bueno, pues nada, yo estoy muy enamorada de ti, te amo, te admiro. Yo a ti, mi amor. Nos vamos, los queremos. Muchas gracias por darle play, por compartir este video. Suscríbanse y pónganle like y ya saben todas estas cosas. Y obviamente síganos en Spotify, síganos cada semana. Tenemos, si es la primera vez que llegaste a esto, tenemos muchos, muchos temas que tienen que ver con la persona, que tienen que ver con nuestro nivel profesional o nuestro nivel personal como personas. Les estamos hablando de los mensajes que tratamos de darles en cada uno de estos podcasts. Espero que les haya gustado y que les haya servido. Díganos sus comentarios, síganos en arroba Alex Munzi y en arroba Dana Reconexión, el burro por delante. Pásenla chido y muchas gracias. Los seguidores por delante. Bye, bye. Nos vemos en el cine. Bye.